Sí, estamos largando por largar la tercera etapa de conexiones de red, la red secundaria, ¿no es cierto? Las cuales van a comprender toda gran parte del Rafucho. Va a estar entre la avenida, la calle Sabatín y la Dopaso, avenida Ide y Sendoya. Ese rectángulo, más tres cuadras de conexión hasta la estación de bombeo, van a ser 35 cuadras, van a sumar. Eso lo estamos largando, vamos a hacer el contrato para largarlo ahora, calculo que los primeros días de diciembre ya se termina esta otra etapa de 30 cuadras que habíamos largado y ahora hacemos esa de 35. Y bueno, también, también en estos días vamos a anunciar la inauguración oficial de las cloacas, que va a ser antes de fin de mes, para comenzar con las conexiones del servicio y a prestar el servicio efectivo a partir del 1 de diciembre, del 2 de diciembre sería. Exactamente. Carlos, bueno, la etapa de las primeras 30 cuadras, digamos esta nueva etapa, Ya esto está casi finalizado, se estuvo trabajando frente de bomberos, que sería la última calle que faltaba. Claro, la calle de bomberos y después las tres cuadras que se hizo para la escuela IPETAIM, sí. Y todo lo que es el sector de San Vicente y de Barrio Las Ranas. Esto es un hecho que más o menos para la primera semana de diciembre o antes de fin de año va a comenzar a funcionar el sistema. El sistema funciona el 2 de diciembre, que es lunes, ya va a estar habilitada la cooperativa para empezar con las primeras conexiones para brindar el servicio. ¿Qué debe hacer el frentista, Carlos? Bueno, va a concurrir a la cooperativa, estamos trabajando en los detalles de eso. Pero va a concurrir a la cooperativa y al municipio. Independientemente del lado a dónde vaya primero, tiene una serie de pasos para cumplimentar, tanto en la cooperativa como en el municipio. El municipio le va a habilitar, va a tener que venir acá, el municipio le va a habilitar para que pueda brindar el servicio, va a mandar un inspector a ver que estén en condiciones todas las instalaciones y recién lo habilita para que vaya a la cooperativa a prestar el servicio, a pedir el servicio respectivo. Claro, porque puede darse, digamos, en este caso de que hay vecinos que pueden hacer ellos mismos la conexión y hay otros que son más largos los tramos y necesita seguramente un profesional. No, te explico cómo es. El servicio, la caja de conexión que está en la vereda, eso a partir de ahí es público, o sea que ahí interviene la cooperativa. Para adentro de la casa es el usuario. Probablemente tenga, si tiene la conexión normal, nosotros le vamos a dar un esquema de conexión, entonces donde está bien explicado qué es lo que necesita, que básicamente es una cámara de inspección, una ventilación y va la conexión directamente. Lleva un adaptador para esa conexión que se lo va a proveer la cooperativa. Por último, Carlos, en esta etapa que ya se ha lanzado oficialmente, la etapa de obra en la zona de Barrio Rafucho, ¿hay algún tiempo estipulado para terminación de obra? Son más o menos 5 cuadras por mes que venimos haciendo, pero ustedes bien saben, ¿viste? A veces toca deprimir y a lo mejor estamos trancados 2 semanas en una cuadra, pero se siguen haciendo el resto. Así que para las 35 cuadras tendríamos que tener menos de 7 meses. Habíamos estipulado para estas 30 cuadras 6 meses y lo terminamos en 5. Así en este caso también hay que realizar las estaciones de bombeo. Sí, allá todavía no, para este caso todavía no. Se va a conectar en la estación de bombeo que está actualmente, pero para este caso no hace falta habilitar más que las 2 que están habilitadas. Bueno, muy bien, seguramente más adelante, ante alguna duda de la gente, volveremos a estar con ustedes para que nos saquen justamente esas dudas, ¿no? Sí, seguramente. Ahora vamos a hacer una charla que la vamos a avisar también públicamente con los albañiles y plomeros, toda la gente que sea del gremio, una charla explicativa para que concurran, lo cual le vamos a dar un certificado a la gente que concurre. De esa forma, para que el usuario tenga varias alternativas, ¿viste? De esa forma va a poder ir gente que ha concurrido a las charlas y que sabe cómo se va a hacer las conexiones.